tal? ¿Cómo le va? Saludos cordiales. Muy buenos días. Bienvenidos a esta estación de radio online, Eclipse Radio. Como cada mañana, ya listos para llevarle lo más importante en el acontecer informativo. Así que, damas y caballeros, sin más preámbulos, entramos en materia con la información. Nuevamente les saludo para darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y estar al tanto del acontecer informativo más importante. Le comienzo platicando el día de ayer. El secretario de Seguridad Pública, el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, acompañado por supuesto de los elementos de la Corporación Policiaca, estuvieron presentes en el cementerio de esta ciudad de Mérida, precisamente para pues presentar los honores y despedir a este compañero que fue pues ejecutado, como usted sabe. Pues fueron más de 200 policías, aquí observamos las imágenes, entre bomberos y paramédicos que formaron largas filas para honrar la memoria del compañero caído, y por supuesto no importaba la lluvia, que por momentos hacía más fuerte y junto con el viento, pues calaban como el dolor de la familia del occiso. Le comento que a poco menos de un metro de la familia, pues estaba el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, quien pues muy serio miraba el ataúd, y entonces se comenzaron a escuchar el ulular de las sirenas y la agente Aremi, quien fue nombrada en el pase de la lista, el agente Aremi fue nombrado en el pase de lista como caído, hizo una pues reverenda, y bueno, pues es parte de lo que estamos observando en las imágenes que ocurrió el día de ayer. Poco a poco se colocaron los más de 20 coronas de flores que llegaron de parte de compañeros y amigos y familiares. Paulatinamente, y después de despedirse, todos se retiraron de la tumba del héroe caído en batalla. La pareja detenida, hay que destacar también que será puesta a disposición del juez de control para que se enfrente al proceso judicial. Al término legal se vence a las 9:30 de la mañana, por lo cual se espera que se realice de manera inmediata la audiencia de legal detención e imputación del delito para quienes cobraron la vida de este elemento policíaco. Aquí las imágenes de lo que fue la despedida que ayer le dieron los compañeros de la propia Corporación Policíaca. Bueno, vamos a otros temas. Le platico sobre este fuerte frente frío que desde ayer por la madrugada azotó a la península de Yucatán. Es una masa polar que ha afectado a gran parte del territorio mexicano y por supuesto también al sureste de la República Mexicana. Un violento frente frío fue el que azotó a la península de Yucatán, generando, como ve usted en las imágenes, la caída de árboles, mucha lluvia, viento fuerte y por supuesto un descenso significativo en las temperaturas. Este frente frío se localizaba hasta el día de ayer en el occidente de la península de Yucatán y se espera que se desplace a lo largo del día sobre la región, manteniendo condiciones de inestabilidad con condiciones de cielo de medio nublado a nublado, según informes de la Comisión Nacional del Agua. Hoy se registraron vientos de componentes de norte sostenidos de hasta 30 a 40 kilómetros por hora al momento y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo en la costa, donde hay informes de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura, especialmente en las costas de Campeche y de Yucatán, por lo que se recomienda a la navegación marítima tomar las precauciones necesarias y estar al pendiente de los avisos de la propia Capitanía de Puerto. A lo largo de hoy jueves se estarán presentando todavía algunas lluvias, especialmente en las porciones noroeste, centro y noreste del estado, donde se esperan tormentas fuertes a puntualmente fuertes. Aquí las imágenes de lo que fue el impacto de este frente frío en el vecino estado de Campeche. Ahí causó grandes estragos, caída de árboles. Ahí vemos también el reporte por parte de las autoridades de Protección Civil, quienes informaron que fueron aproximadamente 10 árboles que se habían caído. Están suspendidas las clases en el vecino estado de Campeche. Desde ayer por la noche también el gobernador dio instrucciones para suspender toda actividad escolar mientras se pasan los efectos de este frente frío. Precisamente le presento el reporte de cómo golpeó a la península de Yucatán, en especial en Campeche, con violentos de
este frente frío número 10, que derribó postes de energía eléctrica, árboles y, por supuesto, suspendió actividades escolares. Desde Campeche les reporto que con el ingreso del frente frío número 10 se han tenido afectaciones con la caída de innumerables árboles, poste de luz, inundaciones en varios sectores de la ciudad y en el municipio Carmelita, así como el cierre parcial de la carretera Champotón-El Carmen y la suspensión de clases. Desde la madrugada comenzó a sentirse los efectos de este norte que mantiene fuertes vientos y lluvias intensas por momentos, lo que también ha provocado que algunas infraestructuras deportivas reporten daños. Hasta el momento, de acuerdo al titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Edgar Hernández Hernández, se han caído 10 árboles en el estado, de los cuales 8 han sido en Campeche, uno en Palizada y otro en Champotón. En el caso de la carretera Champotón-El Carmen, cuyo nivel del agua se incrementó y dejó gran cantidad de arena y se procedió al cierre, personal de la Dirección de Protección Civil del municipio champotonero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Policía Federal y de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, realizaron las acciones de limpieza y a las 11 de la mañana se abrió el paso al tránsito vehicular. En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Protección comentó que estas condiciones climatológicas no generaron tampoco algún movimiento por parte de Petróleos Mexicanos, aunque estas condiciones de mal tiempo también generaron que se tenga retrasos en la llegada de los vuelos por más de 3 horas. Con Petróleos Mexicanos, me informa el director de Protección Civil Municipal de Carmen, Adolfo Magaña, que sí tuvo contacto con ellos, no hubo necesidad de evacuar las plataformas petroleras, siguen trabajando de manera normal. Finalmente, estos vientos de estas intensidades no afectan el trabajo ni suspenden las labores de las plataformas petroleras. En el caso de las actividades escolares, la Secretaría de Educación determinó la suspensión de las clases para tranquilidad y seguridad de los padres de familia. Hasta aquí mi reporte desde Campeche, informó Wendy Matu Moreno. Eclipse, Televisión Digital. Aprovecho a comentarle en estos momentos, el Servicio Meteorológico Nacional me hace llegar el reporte actualizado. Le voy a dar lectura a esta información. Dice: esta mañana el frente frío se ubica en el noroeste del Mar Caribe y su masa de aire frío asociado favorecerá este jueves condiciones de cielo mayormente nublado en la península de Yucatán, básicamente con mayor presencia en la costa yucateca. Se presentarán intervalos de chubascos de 5 milímetros a 25 milímetros de lluvias en las porciones noroeste, norte y noreste de Yucatán, mientras que para el resto del estado se esperan lloviznas aisladas de 1 milímetro a 5 milímetros. Se mantienen los vientos de componente norte con sostenidos vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de viento en la costa yucateca de hasta 60 kilómetros por hora, sobre todo, insisto, en la zona costera de nuestro estado, por lo que se recomienda a la navegación marítima tomar las precauciones necesarias, resguardar sus embarcaciones, amarrarlas, alejarlas de la orilla de la playa para evitar afectaciones. Para el día de hoy se están pronosticando temperaturas máximas de 23 a 26 grados Celsius en la mayor parte del estado. En un momento haré un enlace hasta la Comisión Nacional del Agua para tener también la información precisa en voz del vocero de la CONAGUA, José Avilés. Mientras le comento y le muestro cómo el día de ayer azotó este frente frío en la costa yucateca, básicamente en Puerto Progreso. Así amaneció este miércoles la costa yucateca. Se trata del frente frío número 10, cuyos efectos comenzaron a sentirse en la madrugada de este miércoles, con vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 kilómetros por hora, así como oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura. Desde tempranas horas, pescadores comenzaron a resguardar sus embarcaciones ante el fuerte oleaje que se registraba, mientras que decenas de curiosos arribaron al malecón de Puerto Progreso para ser los primeros en presenciar los efectos del frente frío. Por su parte, Capitanía y Puerto mantuvo cerrados los puertos desde la tarde del pasado martes, como medida de seguridad para los pescadores de la costa yucateca. Cabe mencionar que el frente frío número 10 se localiza en el occidente de la península de Yucatán y se espera que se desplace a lo largo del día, dejando temperaturas de 24 a 28 grados Celsius.
Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chang. Eclipse, televisión digital. Como le comentaba hace unos momentos, estamos ya enlazados hasta la Comisión Nacional del Agua, en la línea telefónica. Saludo como cada mañana al vocero de la Conagua, José Avilés, quien nos actualiza el reporte de esta mañana de jueves. Pepe, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Bueno, te comento que esta mañana el frente frío número 10 se ubica ya en el noroeste del Mar Caribe. Sin embargo, la masa de aire frío que le da impulso, pues bueno, está cubriendo ya la península de Yucatán y parte del Golfo de México. ¿Esto qué significa, Toño? Que pues bueno, tendremos condiciones de cielo de medio nublado a nublado, pues la mayor parte del día. Tendremos condiciones máximas o temperaturas máximas de 24 a 26 grados Celsius. Estamos hablando de temperaturas cálidas en la mayor parte del estado de Yucatán. Quizás algunos chubasquitos que se puedan presentar en las zonas noroeste, norte y noreste del estado. Si bien las lluvias han sido fuertes durante los últimos dos días, para este jueves el potencial de precipitaciones va a disminuir ya porque, pues bueno, este frente frío, o más bien la línea frontal de ese sistema frontal, ya se ha desplazado hacia lo que es el Mar Caribe. Sin embargo, Toño, lo que se mantiene, pues bueno, es el efecto del norte, sobre todo en la costa. Estamos esperando sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con quizás algunas rachas hasta 50 a 60 kilómetros por hora, sobre todo en el litoral costero del estado de Yucatán. Y por supuesto, también pudiéramos tener algunas rachas de viento igual de 60 en el litoral del estado de Quintana Roo. Y pues estos efectos del sistema frontal, o más bien de la masa de aire frío, se van a prolongar por lo menos este jueves, viernes y parte del sábado. ¿Y cuál va a ser el principal efecto que vamos a tener, Toño? Pues una disminución en las temperaturas mínimas, especialmente en el cono sur del estado de Yucatán. Esperamos para mañana viernes valores mínimos de 15 a 18 grados Celsius aproximadamente en el estado, quizás de 13 a 16 aproximadamente en el cono sur del estado, y para el sábado las temperaturas mínimas pudieran oscilar entre los 13 y 16, 17 grados Celsius aproximadamente, con mínimas de 11 a 12 específicamente en el cono sur del estado de Yucatán. Así que pues aquí, mal llamado, pues bueno, a que la población, especialmente la infantil y personas de la tercera edad, pues estén bien abrigados, sobre todo porque bueno, recordemos que sobre todo los niños salen por las mañanas a las habituales clases. Así que hay mucha precaución para estos cambios bruscos en las temperaturas que se pudieran generar. Y también comentarte, Toño, que bueno, de manera gradual el potencial de precipitaciones irá disminuyendo hasta quizás tener prácticamente nada de lluvias para el sábado, Toño. Perfecto, Pepe. Interpreto entonces, esto quiere decir que las lluvias estarán desapareciendo, pero el frío poco a poco irá tal vez aumentando. Es correcto, Toño. Recordemos que el frente frío se compone básicamente de dos sistemas o dos partes. La línea frontal, o el frente frío en sí, que es el que genera lluvias, genera obviamente pues también viento de norte en la costa, y la masa de aire frío que le da impulso, que es la que favorece disminución sobre todo en las temperaturas máximas y mínimas. Muchas veces estas masas de aire frío no vienen tan intensas, o en algunos casos, como en el caso del frente frío 10, pues sí viene fuerte esta masa de aire frío, y es lo que de alguna manera nos va a estar favoreciendo disminución, sobre todo en las mínimas para los siguientes días, específicamente quizás hasta el sábado, y ya para el domingo pues empezaremos a ver una recuperación total en los termómetros. Correcto, muy bien, Pepe, pues estamos al pendiente. Aprecio como siempre la información que nos compartes cada mañana. Gracias, te envío un fuerte abrazo, saludos, feliz jueves. De nada, Toño, buen jueves y estamos al habla. Saludos. Gracias, saludos, buenos días. Es la voz de José Avilés, en directo desde la Comisión Nacional del Agua, dando los pormenores de este frente frío que, bueno, pues ya escuchamos, continuará todavía hasta para este fin de semana. Las lluvias poco a poco irán desapareciendo, pero las bajas temperaturas continuarán descendiendo el mercurio en los termómetros. Vamos a hacer una breve pausa, regreso, tengo más noticias para usted. Cuando se cae
gracias, muy amables por seguir en sintonía a través de la estación de radio online Eclipse Radio. Oiga, le platico y le presento un alcalde del Partido Revolucionario Institucional, un alcalde priista, bueno, pues está derrochando recursos en pasear y lo han bautizado como el Lord Viajes. Se trata de Fermín Sosa Lugo, él es alcalde del municipio de Izamal y bueno, pues en menos de 80 días de haber tomado posesión como presidente municipal de este pueblo mágico, los habitantes ya le llaman Lord Viajes. Se le bautizó como Lord Viajes. Se trata de Fermín Sosa Lugo, alcalde de Izamal, quien menos de 80 días de haber asumido la presidencia municipal ya acumula múltiples viajes. Habitantes del llamado Pueblo Mágico denunciaron públicamente el derroche de recursos del actual presidente Fermín Sosa, acusado de ejercer el poder en beneficio propio. Señor presidente municipal, o no piensa o nada más está utilizando los recursos para beneficio suyo o personal. Bueno, hay pues obras por acá, hace falta, ¿no?, realizar, ¿no? No, pues es mi vecino, pero casi no lo veo. Es mi vecino, vive enfrente de mi casa. Casi no lo veo. Ante la ausencia de la autoridad municipal en Izamal, la denuncia de habitantes en contra de su alcalde, un equipo de reporteros buscó al presidente municipal en las oficinas, donde se confirmó que el político priista se encontraba de viaje en la Ciudad de México. La información fue confirmada por Arturo Cocom, secretario de Presidencia del municipio de Izamal. En entrevista vía telefónica, el alcalde Fermín Sosa dijo que se encontraba en la Ciudad de México para sostener reuniones en el Senado de la República buscando la promoción del turismo de aventura. Beneficio que, a juicio de los habitantes de Izamal, solo es una aventura del político priista. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, televisión digital. Bueno, pues ya nos vamos hasta aquí con la información. Gracias, como cada mañana, por honrarnos con tan distinguida sintonía. Antes de despedir, les recuerdo que toda esta información y más noticias usted puede encontrarla en nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que cada mañana ponemos a su disposición a través de nuestra multiplataforma digital www.grupoeclipse.mx para que usted se mantenga al tanto del acontecer informativo más importante en todo el sureste de la República Mexicana. Saludos cordiales, buenos días, les espero esta noche, 7:00, 19:00, a través de la señal informativa de la televisión digital Eclipse TV. Hasta entonces, gracias, muy buenos días. Baby.